Señoras y señores, está Patronato, está Godoy Cruz, está el Patrón y está el Tomba. Repasito rápido por las autoridades del encuentro. Cuando rueda el cuero vestido de locura, comienza la emoción. Ya están jugando el Patrón y el Tomba en Paraná. ¿Las autoridades del encuentro? Pablo Dóvalo, árbitro principal del partido. Asistente 1, Matías Bianchi. Asistente 2, Juan del Fuello. Cuarto árbitro, Nahuel Viñas. La salida rápida del Guille Ortiz. Ya juegan el Patrón y el Tomba en la pantalla de TNT Sports. Pasión sin límites. Lo dejó Ojeda nomás. Ahora aparece Manuel Bacobo. Qué buena maniobra. Esperando, vino el centro. Y va, área, mano. Señoras, señores. Aquí no ha pasado nada, dice Óvalo. Y ahora. Y sí. Ahora. Mano sí. Penal no, De movida coincido con Dóvalo. Hay un toque antes de la mano. Es un rebote inmediato. Vamos a verla otra vez. Buen movimiento de Cobos hacia adentro. Viene el centro. Arias está con Sánchez. Pega en el pie de ambos, me parece. Y después termina rebotando la mano. No, no hay penal. Tiro de esquina para el Tomba. Vendrá el pelotazo de Canteros. Esperando García Guerreño. Se mueve Oliver Benítez. Sosa Sánchez también con Junior Arias. Pardo se mueve. El centro. Arriba el cabezazo. ¡Oh! Pega en el palo y se va. Señoras y señores, no pudo Sosa Sánchez. Antes tampoco Rolando García Guerreño, el paraguayo. Esto sigue 0-0. La más clara del partido. En el tiro de esquina, el cabezazo de García Guerreño retrasándose. Y por atrás de todos aparece Sosa Sánchez para intentar definir muy pegadito al palo, tan pegadito que termina sin ángulo. Ojeda se mueve, lo busca Nico Sánchez, el cabezazo. Llegaba Badaloni por el medio, pero habrá salida para el Patrón. Canteros, Canteros al arco, a las manos de Espínola, sin inconvenientes. Al Montevideo lo toca para el otro uruguayo, para Sosa Sánchez. Prepara el apunte en Sosa Sánchez. Espínola lo tapa con el pecho, viene el paraguayo. Levanta Barrito, Sosa Sánchez, señoras y señores, tiro de esquina. Avisa otra vez Patronato, que lo tuvo, ¿no? Se levanta la gente porque esta fue clara, ¿eh? Un pelotazo muy largo de Junior Arias, absolutamente directo el Patrón. No controla, Sosa Sánchez le mete directamente el empeine. Atento Espínola, en una pelota que pica delante de él. Y con el estado de la cancha esto es más peligroso aún. Termina sacando al córner, la segunda del equipo de Delfino. Le encanta a Sosa Sánchez pegarle donde la reciba. Sí. ¿Eh? Le viene, sí, ha hecho goles desde esa posición. Ramírez, elude la marca de Garay, se viene Ramírez, sigue Ramírez. ¡Ramírez! ¡Ay! Pasa todo el arco que defiende Ibáñez, que se queja. Señoras y señores, esto sigue 0-0. Dio en un hombre de Patronato y por eso tenemos saque de arco. Ramírez que se manda, le termina quedando con algo de fortuna. Sí, da en Badaloni, que había ido a buscar. Y después aquí queda pasado, ¿ven? Y la pelota da en la espalda del 9 de Godoy Cruz. Estuvo cerca el Tomba en esta, ¿eh? La más clara. Espera, le dice. Y va Cantero, va Sosa Sánchez. Y va Rolando, pega en el palo. ¡Rolando! ¡Rolando! Rolando, paraguayo. Le daba de cabeza. Rolando esperaba en el arco. Pegó en el palo. La mete Pardo. Para mí están arriba de eso Ortiz y Sánchez. Aquí se viene Escobar. Acompaña y la pide Ojeda libre. Preparen. Apunten. Ojeda. ¡Gol! ¡Gol! Del Tomba. Preparen. Apunten. On fire. El goleador Martín Ojeda. Feliz cumpleaños a ti, Ojeda, 1-0 el Tomba. Implacable, el goleador del Tomba, Martín Ojeda, recibe en el sector izquierdo del ataque de Godoy Cruz, controla ya dentro del área, nadie está muy cerca de él, sale a último momento Oliver Benítez, la pelota da en el pie del defensor, sin embargo, es muy esquinada, se clava. Ahora lo favorece al Tomba porque le queda Ojeda, le marca el pase a Ramírez, traba, gana. Oliver Benítez que volvía y quedó muy dolorido. Le queda Fabio Vázquez. Vuelven a meterla al área para Junior Arias. La bajan bien para Sosa Sánchez. Ahí está, no se pudo perfilar nunca Sebastián Sosa Sánchez. Le quedó muy arriba ese balón. Acaba de terminar el primer tiempo. Esto sigue 1-0. Clarita la última también. Se había quedado en ataque García Guerreño. Se la baja.
a Sosa Sánchez. La pelota pica y se le eleva un poquito de más. Por eso es incómoda la definición del uruguayo. Se perdió otra chance más, Patronato. Falta, porque ahora rueda el cuero vestido de locura. Comienza la emoción de los segundos 45 minutos. Intentando el conjunto del traductor. Deja correr, Dóvalo se viene con esa pelota. Claro, no tenía limpieza la jugada de Delgadillo. Dio la infracción a Junior Arias. Muchos goles de pelota quieta. La manda Ojeda al arco y va. ¡Ah! Ortiz había banderín en alto, señoras y señores. Pero el Guille Ortiz se metía por las dudas. Esto sigue 1-0. A ver, sí, está penitas adelantado Guillermo Ortiz. La combinación era bárbara, por el pase de Ojeda y por cómo había atacado el espacio. Guillermo Ortiz llega solito él, abriendo el pie izquierdo. El intento de definición se le iba por arriba. Estaba bien, pero no valía. Abría bien ese pelotazo Franco, Sosa Sánchez, Albarracín, atención, pelotazo, tapa Espínola, enorme el paraguayo, qué viandazo que sacó Albarracín, estilo de esquina desde la izquierda para Patronato. Vamos a ver la anterior. El rechazo corto de Escobar, Sosa Sánchez que da para Albarracín, le prende mecha muy cerca el remate. Atento Espínola estirando justo. Claro, alguien tiene que marcar, ¿no? Sí, sí. Palavecino, toca para Garay, Palavecino. Palavecino, va Pala. Preparen, apunten. Quedó ahí nomás, media vuelta y está. ¡No, señoras y señores! Lo que acaba de errarse Franco. Mire, yo le soy Franco, pero Franco ya no quiere ser él porque lo que acaba de amarrar estaba solo. Esto sigue 1-0. Increíble lo que perdió Franco, que está habilitado porque el rebote o la habilitación es de un hombre de Godoy Cruz. Muy solo el 19 dentro del área. Cruza el remate, pero lo cruza además. Increíble situación. Desperdició Nicolás Franco. Llegando a los 35 minutos, empezó de día y termina de noche. Como tantas historias, aquí en Paraná estamos en la pantalla de TNT Sports. Había empujón sobre Franco. Escobar, aquí está Bullaude. Yo también te quiero. Bullaude, la pisa. Amaga, Bullaude, la deja para Escobar. Vino al centro para Badaloni de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! Del Tomba. Le dijeron, toma, Badaloni. Y de cabeza, como ariete clásico, Badaloni pone el 2-0 para el Tomba, que se lo gana el patrón. Hermoso cabezazo de Escobar. A ver si había salido la pelota. Me quedan mis dudas, pero el centro de Escobar es fantástico. Y el cabezazo de Badaloni, hermoso. Por el gesto técnico, por dónde pone la pelota, alejándola de Matías Ibáñez. Pica ya cerquita del palo y da en la red lateral implacable. Definición de cabeza de Tomás Badaloni para aumentar la diferencia a favor del Tomba. El balón largo a la posición de bandera. No podía el Barracín. Corre para la vecina, la mete lo Mónaco. Para Badaloni. Controla la pelota el conjunto de Flores. Aquí la tiene Burgoa. Burgoa abre para Escobar. Espera Badaloni. ¡Gol! ¡Lazo del Tomba! Golazo del Tomba, aparece Escobar y dice ya. Yang pone el tercero para el Tomba, 3-0, contundente. Espectacular definición de Ian Escobar, fortísimo remate que se clava junto al caño en la primera que había quedado en zona de definición. Ian Escobar, que había metido un centro bárbaro hace un ratito para el gol de Badaloni, ahora hace el propio, aumenta la diferencia y golea Godoy Cruz en Paraná. Bueno, y para Ian Escobar, su primer tanto en esta Liga Profesional de Fútbol. En los partidos que lleva jugado el lateral izquierdo, que hoy lo hizo por Damián Pérez. El primero también con la camiseta del Tomba para el lateral izquierdo, surgido en Chacarita. Obviamente aquí el banco de suplentes ha explotado.